¡Claro! ¡Ya te lo dije antes! Y dime, ¿dónde te compró? En un triunfo obtenido en la guerra, ya que yo era un jefe de mi patria. ¿Tu patria? No sabía que el soldado había asaltado la cárcel. ¡No insultes o te arrepentirás! ¿Cuánto tardó en llegar a tu destino? Día y medio. ¡Qué rápida son tus piernas! ¡Dejarán de serlo cuando estén ligadas, Agrillete! Una cosa más. ¿El militar encajaba bien de noche su espada en tu vaina? Por su hechura seguro que más de una vez. ¡Por todos los dioses! ¡Os daré una paliza a pesar de usted! Dime, ¿por cuánto te ha contratado Seudolo? ¿Pero quién es ese Seudolo? El que te pagó para engañarme y llevarte hacia la chica. Dile que antes que tú llegó Arpax y resolvimos el asunto. ¡Si Arpax soy yo, imbécil! ¡Di mejor que quieres serlo, impostor! Estos viejos deben de estar locos. Vamos a ver, hace un rato vine y le di a tu esclavo Ciro la carta con la contraseña pactada. Solo me quedaba entregarte ese dinero. Sigue el muy granuja queriendo hacerse pasar por uno de mis esclavos. ¿O no? ¿Qué? Quizás dice la verdad y te la ha dado con queso. Veamos, descríbeme a Ciro y así veré si me engañas o no. Un esclavo con pinta de mala pieza. Todos son malas piezas. ¿Un charlatán? ¿Charlatán? Pero si le diría... ¡Masquia! ¡Masoquia! Y sustio. No me sirve.